días, chavales. ¿Qué tal? Bueno, buenas. A ver si me enredo por aquí. Buenos días, chavales. ¿Qué tal? Bueno, vamos con lo dicho. La segunda parte de la presentación del mapa. Aunque bueno, ya prácticamente está. Bueno, te lo he visto todo. Está visto la granja, ¿no? La granja la vimos todas, ¿no? Y bueno, vamos enseñando el mapita. ¿Vale? Lo que nos queda. Vamos a poner la cámara. A ver si sale o no sale. Ahí está, la camarita. Bueno, buenas, David, Mocados, José Carlos, Histecor, buenos días, lo que estáis por ahí. Vamos a echar un ratillo, no muy largo, yo creo, no quiero enredarme mucho con esta segunda parte, ¿vale? Vamos a verlo un poco, a ver si lo vemos un poco más rápido. Y sí, me afeité ayer, coño, me afeité ayer para la boda, porque ya no se afeita para la boda, ¿sabes? Que ya no se afeita para la boda. Bueno, buenas, Morita. GPS en PS4. GPS no. GPS como tal, el mod de GPS como tal, no. No lo hay para PS4. ¿Vale? Hasta donde yo sé, ese mod lleva script y es inviable. Inviable. Publicarlo en PS4, ¿vale? Bueno, lo dejamos por aquí, ¿vale? La granja Palomarejo, que es la tercera, ¿vale? En el multiplayer es la tercera, ¿vale? En la partida predefinida que podréis encontrar en el mapa, es la tercera. Venga, vamos a seguir, vamos a ir viendo el mapita, ¿vale? Porque esto, bueno, sabéis que va a ser subido a YouTube. Vale, está teniendo muy buena repercusión en YouTube estos últimos vídeos, ¿vale? Sobre todo los mapas, el mapa nuevo, pues la gente pues le tira mucho verlo, ¿vale? Después, bueno, después a la hora de jugar pues será otra cosa, ya veremos. ¿Y qué puede hacer para ser y qué se puede hacer para ser como que tienes GPS? Claro, tiene que ser a ojo. Renovar la suscripción. Coño, acumula 26 meses. Y yo, qué susto, tío. Le he quitado voz, ¿eh? Le he quitado volumen a la alerta esta, pero por lo visto no ha sentado, no ha hecho efecto. Gracias, David. Se debí por esa sub, tío. Bueno, vamos a coger por aquí. Y veis lo que, como dije ayer, ¿vale? Bueno, aquí simplemente este camino lo que lleva es a esta zona de decoración, ¿vale? Como dije ayer, hay varios puntos en el mapa donde tenemos esta simulación de un pozo, ¿vale? Pozo de riego, ¿vale? Con la caseta y demás. Simulación, ¿vale? Esto no tiene ninguna función en el mapa, ¿vale? Sí que bueno, hay varios puntos así, ¿vale? En el mapa diferente, bueno, más o menos parecidos, pero no iguales. Bueno, vamos a ver el siguiente punto. Esto, yo voy con teclado y ratón, es bueno para conducir por estos caminos, es una puta mierda. Va pegando volantazos. Con un volante se juega por aquí bastante bien. Vamos a coger para acá, que tenemos una gasolinera por aquí, un punto de venta, ¿vale? Vamos a verlo. Mm.
el minimapa, ¿vale? Lo tenéis por aquí, para que lo veáis. Vale, estamos en la zona noroeste, ¿vale? Noroeste, tirando para centro, ¿vale? Centro izquierda, digamos, suroeste. Vamos para el centro, ¿vale? Campo 23, campo 22, ¿vale? Son campos que, bueno, no... Parece que son grandes, pero no son grandes, ¿eh? Los campos son más o menos 3, 4 hectáreas, 5, ¿vale? Yo creo que está bastante bien. No son muy grandes. Aquí tenemos una gasolinera, tenemos dos en el mapa. Si no recuerdo mal, hay dos, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos un punto de venta que es la distribuidora, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, es el centro de distribuciones, ¿vale? Y aquí podemos vender, pues, lana, algodón, productos como lo de los árboles, sobre todo, bueno, sobre todo creo que algunos más, pero oliva, ¿vale? Patatas también, uvas, almendra, creo que también, lo diré, a ver si yo creo que si miro más rápido, ¿no? Centro de distribuciones, que ahora en este farming nuevo no te salía algodón, ¿vale? También podemos vender huevos aquí. A ver, ¿qué más? Me tuviera que acordar de todo. Y también, bueno, productos también de palé, ¿vale? Seguramente todos. He metido todos. Harina, pan, la tarta, la mantequilla, ¿vale? Centro de distribuciones. Están a precio. Buen precio, ¿vale? Buenas, Gonzalo. El mapa no me ha inspirado en nada. Como ya sabéis muchos vosotros, yo hago los mapas imaginativos, ¿vale? Voy haciendo el mapa según me va conveniendo y según voy avanzando, ¿vale? Que no me inspiro en nada, ¿vale? Los nombres de los mapas suelen ser nombres reales. De mejor alguna finca de por aquí cerca de mi zona, pero vamos, no están inspirados en un sitio real, ¿vale? Bueno, esto es todo decoración, ¿vale? Se vende ahí, ¿vale? Tenemos dos puntos para vender. Allí se vende a granel, ¿vale? Al fondo. Y aquí, en el lateral, pues se venden los palés. Digamos, palés de lana, se vende el algodón, se vende los diferentes palés de fábrica y demás, ¿vale? Buenas, chicas, ¿qué tal, tío? Buenos días. Vamos a coger para dónde. Creo que vamos a seguir para abajo, ¿vale? Esta carretera nos lleva ya al pueblo. Y vamos a coger para abajo y vamos a ver la otra granja, ¿vale? Vamos a ver la segunda granja, que es los Arenales. Y después ya tiraremos para acá, para esta zona, ¿vale? Hemos visto todo el norte, digamos, del mapa. Vamos a irnos al sur y después andaremos por el centro, terminando de ver el mapa, terminaremos en el pueblo, ¿vale? Lo voy por aquí. Aquí al fondo tenemos algunas casas de decoración. Esto no tiene función ninguna. Aquí tenemos el final del mapa, aquí a la izquierda, ¿vale? El oeste del mapa, esto es solo decoración, aquí no, vale, y aquí tendremos seguramente, a ver, aquí ya no podemos avanzar, vale, esto está la pared invisible ya, aquí no podemos avanzar, esto es solo decoración, vale. Cogemos por aquí a la derecha y nos vamos en busca de la granja 2, sería la Arenales, ¿vale? Centro logístico también podemos llegar por aquí.
este vídeo, este directo se va a resubir a YouTube, ¿vale? Así que el que no lo pueda ver, tampoco pasa nada. Los campos están, digamos que están, no todos, pero la gran mayoría están vallados, ¿vale? Como yo suelo hacerlos, con vallas, pero bueno, sobre todo cuando el campo está cerca del campo está, hay una carretera o un camino, ¿vale? Si no hay, si hay un campo, a ver, ¿cómo lo explico? Si, por ejemplo, un campo lindando con otro no están vallados, o por lo menos la gran mayoría no, ¿vale? Solo está vallado cuando hay un camino o una carretera general cerca. Esta carretera va para el centro logístico, ¿vale? Para el centro, más o menos, buscando también el pueblo, ¿vale? Ahí también se termina el mapa, ¿vale? Y tenemos las cruces rojas, aquellas que se ven allí, que eso te indica que por ahí no se puede, ya no se puede pasar para allá. Muy buenas, David 89. Yo anoche me vi el resubido del directo. Me gustó mucho el mapa. A ver si sale pronto. Ya te digo, yo esto ya lo comenté ayer. A mí me hubiera gustado presentar este mapa cuando ya tuviera yo. Cuando tuviera yo la certeza del día que se iba a sacar el mapa, se iba a publicar. Porque yo hablé con Gian, ¿vale? Hablé con Gian para que cuando el mapa estuviera aceptado, pasara las pruebas. Se lo publicáramos cuando un día que me conviniera a mí, ¿vale? Para yo poder hacer los vídeos y demás. Pero es que llevo tanto tiempo ya, llevamos 2 meses, ya ves, los Gian tiene últimamente le cunde bastante poco la faena, ¿vale? Y entre fallo y lo que tarda en probar de un fallo a otro, ¿vale? De que me lo echan para atrás, yo lo vuelvo a subir. Hasta que lo vuelven a probar tarda 10-12 días, ¿vale? O más. Entonces, el mapa entre una cosa y otra llevamos 3 meses. Llevo 2 meses y pico desde que lo subí la primera vez a prueba, ¿vale? 2 meses y pico. Y la idea es esa. De todas formas, la idea se mantiene. Lo que pasa es que ya nos va a coger por sorpresa, ¿vale? Ya está el mapa presentado y lo único que mejor publicaré es que se publica tal día, ¿vale? Para que estéis atentos el día que se va a publicar. Bueno, aquí estamos la granja 2, ¿vale? Ya lo vimos ayer. Más que nada para que veáis el acceso, ¿vale? Estamos a lo que ubiquéis, estamos abajo del mapa a la izquierda. ¿Vale? Estamos aquí a la izquierda, que es la granja de color morado. Bueno, morado no, rosa, ¿vale? Morado es la otra a la que venimos, Palomarejo. Vale, vamos a seguir por aquí. Va a bajar y vamos a ver un punto de venta que tenemos ahí. ¿No me conoces en Barbaguillo? Yo parezco un niño chico, Mira. Afeita ayer. Parezco un niño chico, tío. Buena, Mustang. Tiene que haber sido roja. ¿El qué? ¿La granja roja? Vale, si tiramos para acá, al fondo, pues tenemos el punto de venta de Purine, ¿vale? Purine, estiércol, digestato, eso lo podemos vender por aquí. También está... Como entres muy rápido en los puntos, chocas con la valla, ¿vale? También está adaptado para el Manure System, ¿vale? Yo lo he metido ya, el Manure System. Está metido en el mapa, no en la partida. Y aquí tenemos, ¿vale? Porque el digestato se vende aquí y el Purin se vende aquí. Esto es para vender, ¿vale? Y allí tenemos que vender el estiércol y no me acuerdo si el compost también, ¿vale? A ver, compost, ¿dónde está? No me acuerdo si el compost se vendía ahí. Sí, ¿vale? Se vende ahí y en centro de distribuciones, donde hemos estado antes,
También se vende. Y aquí podemos comprar fertilizante, ¿vale? Y también está adaptado al Manure System, ¿vale? Podemos comprar fertilizante e herbicida, ¿vale? Llegamos con la cisterna. Eso lo veremos de cuando haga el primer gameplay. No sé si lo haré después, ¿vale? El primer gameplay no sé si lo haré esta tarde, si tengo tiempo y puedo. Haremos mi primer gameplay. Echaremos un ratito y probaremos, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es enseñar lo que me queda. No voy a jugar, ¿vale? Vamos a ver dándole una vueltecita por el mapa y enseñarlo, ¿vale? ¿Vale? Las diferentes animaciones de humo, ¿vale? Que hemos puesto por el mapa. Y bueno, y puede haber algún vehículo por ahí también que esté metido en algún sitio. Bueno, esto es... Porque es una cosa que no sé por qué. Pero... Yo no pongo el vehículo aquí, yo pongo un transfer crew en el mapa y a lo mejor sale un vehículo más grande que otro y se mete dentro de la parada que hay cerca. Pero bueno, es lo de menos. Vale, venta y compra de... Bueno, venta de purines y compra de fertilizantes en este punto, ¿vale? En Fertiver. Estamos aquí. Vale, Fertiver. El churro canal sigue creciendo. Santiago Díaz Luna 123, bienvenido. También te cagas en lo alto. También te cagas en lo alto. ¿Cómo que te cagas? Cada uno aparca como quiere. Eso sí. Pero bueno, no, no. Tú no intentas romper tu coche, no meterlo dentro de la pared, ¿no? No sé si ha hecho alguien un nuevo follow, nuevo seguidor, no sé, algo ha pasado, ha salido por ahí. Pero no sale, en las alertas aquí abajo no sale. Vamos a ir aquí a la izquierda, ¿vale? Le digo, los campos no son muy grandes, ¿vale? El más grande puede que tenga... 6 hectáreas, o mucho 6 hectáreas, creo que tiene más grande, ¿eh? No sé seguro, no, una cosa que no me importa más, ¿verdad? Veis que hay algunos campos tenemos que pasa la línea eléctrica o de teléfono o que queráis ver, vale, pues pasa por ahí, ¿vale? Y esto es zona no arable, ¿vale? Esto a no ser que le vaya a dar creando campo, esto no se puede arar, ¿vale? Esto siempre va a estar así. Si le das, pasas por ahí creando campo con el arado, sí se borra. Pero bueno, eso para que lo bien, eso está bien así, ¿vale? Seguidor, ¿no? Mide tus palabras, que te embrisco a la becaria. Bueno. Aquí pasamos a la cascada, ¿vale? Que habéis visto en el... que se ven al inicio del vídeo de presentación, ¿vale? Vale, hay que tener cuidado. Hay unas tablas puestas por ahí para pasar, ¿vale? Hay que tener cuidado, no te caiga. ¿Vale? Tenemos la cascada como viene por ahí. Esta cascada es el mapa americano, ¿vale? El juego base. Lo que pasa es que yo la he acoplado aquí. Y bueno, yo no he hecho la cascada, ¿vale? Esto está hecho. Yo lo he acoplado a mi mapa. Esto es solo decorativo, ¿vale? Aquí no hay nada que se pueda hacer por aquí. Buenos días, ¿cansado? No, no llame a la grúa, hombre, que ya paso yo por ahí. Bueno, y aquí directamente accedemos a la Biogás Sur, ¿vale? Por esta zona. Vale, esto da a la Biogás Sur. También podremos talar algunos árboles por aquí, bueno. Campo de hierba y bastante, ¿vale? Le guste la hierba, los animales, cuidar del animal y eso. Este mapa es
propio para eso, ¿vale? Más señales caídas. Estas señales no sé por qué se caen, la verdad. Algunas salen caídas, otras no. En el mapa, el GIA, están bien puestas, ¿vale? Bueno, biogás también, ¿vale? Adaptada al manual existe. También podemos venir con el... con el purí de estato y enganchar la manguera y... ¿vale? Y funciona con el manulé. Aquí tenemos dos buenos silos o los búnkers de insilaje. Un cobertizo para guardar la maquinaria, ¿vale? Vale, aquí teníamos, aquí tendremos la entrada de purín, ¿vale? Con su manguera. En caso de consola, pues se descarga ahí simplemente, ya está, ¿vale? No me salen las marcas porque no está comprado el terreno. Yo lo compro ahora, ¿vale? Veréis cómo sale. Lo vuelvo a decir. Podéis utilizarlo cada vez que... cuando vayáis a utilizar la VGA, pues podéis comprarla. Cuando ya no tengáis intención de probarla, de utilizarla, pues la vendéis, ¿vale? Para que si estáis en multijugador, pueda utilizarla otro, ¿vale? Otra granja. ¿Veis? Ahí está el simbolito. Si tienes manguera y quieres utilizarla, puedes utilizarla ahí. Y si no, pues no, con, automáticamente, como siempre, ¿vale? Aquí tenemos la entrega de ensilaje, ¿vale? El Tiger también está aquí. Lo puedes echar con pala o echarlo directamente aquí, que está el Tiger, ¿vale? Y más para allá tenemos la salida de digestato que produce la VGA, ¿vale? Produce digestato y produce, como en otros mapas, el biogás, ¿vale? La biogás del norte nos produce metano, aparte del digestato, y la biogás del sur nos produce biogás. Estos son bombonas de biogás que no sirven para otra cosa, solo que para venderlas, ¿vale? Y estas pues deben salir aquí. Se cogen con la mano, no salen palé. Cogen con la mano, tú coges un remolque, coges un... cualquier vehículo que tengas que puedas transportarla y ya está, ¿vale? Papita para meter 600 ahora. Pues a ver, yo quiero jugar. Yo quiero jugar. A ver si me animo. Si me animo. Dependerá mucho de la noticia que nos den en la Farcon, los de Gian, ¿vale? Si el mapa, si el juego ya está terminado y nos presentan otro nuevo juego, pues posiblemente juegue este juego, a este mapa, ¿vale? Y si no, pues a lo mejor seguramente siga con el modder, con el modding. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos el punto, uno de los puntos de venta de animales y de compra, ¿vale? La salida de la biogás. Vale, a morir, entramos por aquí. Vale, aquí tenemos. Aquí se puede vender la paja, ¿vale? Los animales se compran ahí. Tenemos en el, digamos, un corral, un establo de, como se diga, de cerdo, ¿vale? Que está animado. Estos no son nuestros, ¿vale? Esto es solo animación. Darle vidilla al mapa, ¿vale? De una forma o de otra, pues damos vidilla al mapa. Esto es decoración, ¿vale? Como simulando que en esta zona se compran los cerdos. Puedes comprar, ya lo dije ayer, en la parte 1, ¿vale? De la presentación, que se puede comprar tanto la gallina, bueno, gallina no, los caballos, las vacas, las ovejas y los cerdos, todo. Pero bueno, he intentado simular y tú puedes ir aquí con tu remolque y comprar los cerdos. Si quieres ir a comprar las vacas, pues te vienes a esta zona que vimos ayer, casi al final del directo, que están aquí, ¿vale? Aquí está la ganadería vacuna, que es donde se compran las vacas. Están animadas también, que no son nuestras, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos para la posibilidad de comprar, como en los mapas míos anteriores también, la ración mezclada para las vacas y la comida de cerdo, el pig fod, como se dice, ¿vale? Se llama. Y aquí también te podemos comprar varios productos
Que lo veremos, a ver si damos con ello. Mercado ganadero, ¿vale? Vendiendo, podemos comprar proteína para animales, ¿vale? Que es la proteína que necesitamos para darle a los diferentes animales, menos a las vacas. A los demás hay que darle proteína para alcanzar el 100%, ¿vale? Y varios más. Se puede comprar el trigo y... ¿Vale? Trigo era... Sí, trigo. Avena. El maíz, ¿vale? Y creo que está, ¿no? El corte remolacha o no. Trigo, maíz, avena. Y la proteína, ¿vale? Se compra aquí. Ahora me falta un butanero, sí, un butanero. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver para dónde tiramos ahora. Estamos aquí abajo. Y vamos a tirar para esta zona, ¿vale? Para esta zona no podemos tirar ahora, ¿no? Aquí viene y hace acceso. Vamos a tirar por el medio campo, ¿vale? Para no ver, para no pasar por el centro del mapa. Quiero pasar, dejarlo para el final, ¿vale? Vamos a ir en busca de la granja 2 y de esta zona de fábrica. Vale, aquí tenemos también la. Lo de la. Digamos, ¿cómo era? La limpiadora de oliva, ¿vale? La tenemos aquí. Vale, limpiadora de olivas. Está un poquito metido dentro del terreno. Donde sacamos la oliva limpia. Y la hoja de aceituna. La hoja de aceituna. Bueno, la hoja de olivo, ¿no? Pasa, hombre. Pasa. Y vamos a coger por esta orillita mismo. Y vamos a ir a la cantera, ¿vale? Que la tenemos aquí. Entramos por este camino, ¿vale? Y llegamos aquí primero, que es la zona donde se produce la cal a partir de la piedra, ¿vale? Hay que comprar la zona para coger piedra, ¿vale? Y para producir la cal. Bajado por aquí. Vale, aquí tenemos la máquina. Lo que es la. Donde echamos la piedra. Vale. Este hay que comprarlo. Toda esta zona. Vale, el 73. Vale, 233.000 euros. Tenemos toda la zona y tenemos para coger aquí piedra para aburrir. Vale, te aburre de coger piedra. Buenos días, Jesús. Vale, aquí tenemos piedra. Toda la que grabo y más, ¿vale? Para aburrir. Aquí y allá arriba también. No es una mina. No es un mapa minero. Es una cantera de piedra, ¿vale? Aquí piedra para aburrir. Aparte de la que salga en el campo, claro está. O qué resfriado tengo, tío. Vale, echamos ahí la cal, abajo o arriba, donde queráis. Y
Ahora vemos dónde saldría la cal, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos la zona de producción, ¿vale? La zona de producción de cal. Digamos que la cal, pues sale, la echamos en la máquina de la piedra y digamos que suben por allí, lo que sea, ¿vale? Simulamos un poco. Y aquí podremos cargar la cal, ¿vale? Aquí nos saldrá la cal. ¿Vale? Y también tendremos la cal amarillenta. Producción de cal, ¿vale? Piedras y palés, ¿vale? En este caso, para producir la cal no hace falta palé, ¿vale? Para cal y cal amarillenta no hace falta palé, solo piedras. La cal sirve para abonar, bueno, para abonar, para, ya sabéis para qué, ¿no? Para tirarla al campo. La cal amarillenta no, ¿vale? Es solo para venderla. Vale, se puede cargar ahí. Y con lo mismo, con la piedra y aparte los palés, producimos carbonato cálcico, ¿vale? Que sale en palés. Ya mostré una foto, creo que por Discord. Y los palés salen aquí, de carbonato cálcico, ¿vale? Para vender igualmente. No le da ninguna función de momento, ¿vale? En un futuro, pues se le puede dar alguna función. Pues buenas, Mortal. Mortal Mago, tío, ¿qué tal? Muy buena, Alejandrillo. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tengo que decir? Vale, aunque no tengamos comprado el campo, este terreno, ¿vale? Podemos venir aquí a comprar cal, ¿vale? Si no hace falta cal, en vez de tener que producirla, también podemos venir a comprarla. Y se compra aquí, ¿vale? Aunque no seamos dueños, podemos venir a comprarla aquí. Solo la cal normal. ¿Vale o no? Bueno, a ver, seguimos. Vamos a seguir para esta zona de, para la zona donde accedemos a la cantera. Un poco de aguadín. Buenos días, Tony, Grisney. Gracias, tío. Espero que te guste. Cuando tengáis, cuando lo tengáis en vuestras manos, es como mejor, es de la mejor forma que podréis criticarlo o decir qué os parece, ¿vale? No es lo mismo ver un vídeo que jugar al mapa, ¿vale? Esto lo sabéis todo. No es la misma impresión, ¿vale? El mapa tiene las horas cambiadas, ¿vale? No se hace de noche hasta prácticamente las 10, ¿vale? Buenos días, Tony. Eso digo yo, Amaino, no lo va a jugar. No lo va a jugar. Yo estoy esperando que juegue con la cosechadora, la picadora de Iterunner. Vale, venimos por aquí, que es la zona de acceso, es la única zona donde se puede acceder a la cantera, ¿vale? Ya os digo, vuelvo a repetir, para mí el mapa que más me he currado, ¿vale? Después puede gustar más o puede gustar menos. Bueno, aquí tenemos la alberca, ¿vale? La vimos ayer, tenemos la alberca. Para comprar agua hay sitios donde no te cuesta nada y aquí te puedes, vale, aquí cuesta muy poco dinero, pero bueno, cuesta algo, ¿vale?
Y venimos por aquí. Y esto creo recordar que era... Esta que fabricaba era, tío. La de oliva, la de óleo, ¿no? Sí, esta es la fábrica de aceite. ¿Vale? Fábrica de aceite. A granel. ¿Vale? Tiramos aquí los diferentes aceites, los diferentes productos para aceite. El maíz... ¿cómo era? Más girasol, ¿vale? Almendras. ¿Qué más? La oliva, ¿vale? La oliva limpia, ¿vale? Después de limpiarla en la limpiadora. Y aquí nos produce a granel el aceite, ¿vale? Que después llevaremos a la fábrica de envasado. Que ahora después la veremos. Buenos días, Albert Zaragoza. Albert Zaragozano, ¿qué tal? Ya pues eso de la hora es un buen avance y una buena mejora. Ya lo puse en diferentes mapas míos, pero después lo cambié y volví a ponerlo normal. Tocayo, no vas a poder jugarlo y sabes. Muy buena, Arturo. Buenos días. Vale, salimos por aquí. Aquí tenemos el cartelito, ¿vale? Óleo Sur, ¿vale? Se llama la fábrica. Y aquí tenemos otras dos fábricas, que es la carpintería. Allí vimos el aserradero. Aquí a la derecha es el final del mapa, ¿vale? Otro de los finales. Y este es... ¿Esta cuál era? La de pellet, ¿no? Sí, está la fábrica de pellet. Pellet de paja y pellet de madera. Vamos a comprarla. ¿Vale? Pellet de madera. Viruta, palet. ¿Vale? Pellet de madera y pellet de paja, palet y paja. Está claro, ¿no? No confundir con los peles del Model Straw Harvest, ¿vale? No son los mismos. Y aquí tenemos... ¿dónde va? Dale rápido, coño. Y aquí tenemos la carpintería. Vamos a comprarla también. Compramos este. Y en la carpintería pues producimos muebles, ¿vale? A partir de la tabla y palet. Y producimos cajas de madera. También tablas y palet, ¿vale? Las tablas, sabéis que primero es el aceradero, ¿vale? Esto es una cadena. Primero los palets vacíos que se producen o se compran en la tienda o se pueden producir en Paleco, que ahora veremos la fábrica, que es la misma que tenemos en diferentes mapas. Y las tablas. A partir de las tablas, pues venimos aquí, las vendemos si queremos, o podemos hacer muebles o cajas de madera, ¿vale? Y bueno, y el óleo sur, que lo hemos visto antes, aceite de almendra, aceite de colza, maíz, girasol y oliva, ¿vale? Aquí no hace falta palet porque es a granel. Tenemos disponible en la tienda las cisternas para poder cargarla, ¿vale? Y aquí, esto para que lo tengo yo, que meto aquí. Vale, esta es la madera, esta es la viruta, ¿vale? Esto es la fábrica de la carpintería, esta es la viruta, ahí se carga la viruta y aquí sale el palé, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Vámonos por aquí, vamos a ver la otra granja que nos falta por ver. Que los matorrales, bueno, el acceso ya lo vimos antes al principio del vídeo de la parte 1. Tenemos dos accesos: tenemos acceso por aquí abajo y otro acceso que por donde vamos a salir ahora. Dice que era complicado el autoload para los árboles, ¿por qué? Autoload para los árboles en consola, David, en consola.
En consola es complicadete, ¿vale? Se puede hacer, se podría hacer, pero lo tengo en mente, ¿vale? Digamos que lo tengo en mente, cómo se podría hacer, pero es complicado, ¿vale? Es complicado que quede bien, ¿vale? Vale, aquí tenemos varios campos, pasa por arriba, por abajo, ¿vale? Y accedemos a la granja de abajo a la derecha. Los matorrales, ¿vale? Y apa, de va. No por los tamaños, sino más que los tamaños es por la animación, ¿vale? La animación que habría que darle a eso, ¿vale? Es que no es lo mismo que cargar un palé, que siempre tiene el mismo tamaño. Siempre tiene, bueno, siempre no, pero no sé, lo veo complicado. Lo estuve mirando un día y la verdad es que no di del todo con la forma de hacerlo bien. Habría que echarle un rato largo. Vale, ahí tenemos la granja, la vaqueriza de la zona de los matorrales, ¿vale? Lo vimos ayer ya, no vamos a volver a verlo. Y vámonos para acá, buscando ya, bueno, dentro del mapa podríamos tirar por aquí abajo. Bueno, vamos a tirar por aquí, sí. Nos faltan todavía cositas por ver, tío. Vale, aquí una buena vista del mapa, ¿vale? Aquí a la izquierda es el acceso que tenemos también a la cantera y demás, la carpintería que hemos visto antes, ¿vale? Y por aquí abajo ya pasamos, nos vamos en busca del pueblo donde está la tienda agrícola y demás. Aquí tenemos los árboles, los almendros y los pistachos que ya vienen sembrados, ¿vale? De esta zona no he plantado mucho, no he querido tampoco llenarlo. Los olivos es un mod, es obligatorio para este mapa, aunque no estén sembrados, pero es obligatorio, vale, tener ese mod. Después puedes ponerlo o no puedes ponerlo, pero es obligatorio tenerlo. Vale, aquí ya directamente llegamos al pueblo. Aquí tenemos el establo de caballos, ¿vale? A la derecha. Los cerdos es el único animal que no viene puesto en el mapa, ¿vale? Los demás vienen todos. Este de los caballos, pues están aquí, para el que los quiera comprar, está aquí colocado, ¿vale? Los bebederos, el bebedero aquí, ¿vale? Y por aquí se le echaba la comida, creo. ¿Vale? El single player solo se te sale la granja principal, sí. En la single player, ahora sí, eso lo veremos. Vamos a terminar de ver esto y ahora os lo explico bien, ¿vale? Ya en la parte 1 ya expliqué cómo había que hacer para, si quieres jugar en single, con todas las granjas, tienes que iniciar partida primero en multi, ¿vale? Bueno, aquí tenemos también una zona para comprar cal, ¿vale? No tienes que ir a la cantera. Pero bueno, si te pilla más cerca a la cantera, pues ya a la cantera. Si no, vienes aquí, ¿vale? Aquí también se puede comprar cal. ¿Vale? Vamos a coger por aquí, vamos a ver esta zona antes de irnos para el pueblo. También aquí tenemos varias zonas de compra, ¿vale? Y de venta. Bueno, de compra más bien de venta. De producto. Vamos allá. ¿Qué hay ahí, coño?
O sea que hay una valla ahí sola puesta. Un palo. Mira. Se ha quedado un poquillo, ¿no? Falta una valla por poner. Se habrán quedado sin batería. ¿Vale? Fallitos como este puede haber algunos por ahí, ¿vale? El mapa no se ha testeado apenas. Se la han llevado hasta la 11, sí. Estuvo parte de dinero intentándolo y no consiguió nada. Quiero recordar porque no estaba filtrado o algo así. Yo creo que sí, es que no me acuerdo. Yo estuve probándolo en el 19, el 22 también lo he probado, pero es complicado, es complicado, porque no es lo mismo, no detecta un árbol lo mismo que un palé, ¿vale? No lo detecta igual. Y hay diferentes árboles que también son de viruta, que bueno, son, que también son como, sé que es madera también y no es fácil, ¿vale? No es fácil que sea real, porque tú puedes acercar un árbol a la autoloa que no sea, que no esté cortado ni nada, nada más que, ¿sabes? Tirado y es capaz de cogértelo, ¿vale? Y eso no es real, eso no. A ver, un autoloa no es real de por sí, pero no queda bien. Vale, aquí tenemos cooperativa de legumbres y producción de cereales, ¿vale? Producción de cereales. Esto es lo mismo que en los otros mapas. Estamos aquí, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí. ¿No? Sí, estamos aquí en 84-85. ¿Vale? El 84. Cereales, ¿vale? Miel, avena, maíz y palets vacío y tenemos cereales. Cereales, en este caso, en este mapa no tenemos los cereales con chocolate, ¿vale? Cereales solo. Y en la otra, aquí se descarga, aquí salen los palets vacíos se echan aquí a la izquierda y en la derecha, aquí se echaba la miel, creo, ¿no? Sí, ¿vale? La miel sería ahí en este punto y aquí los palets vacíos. Y la avena y el maíz aquí a granel, ¿vale? Yo estuve mirándolo, no me acuerdo ya hace bastante tiempo, la verdad, pero lo dejé porque no lo veía viable. Bueno, y aquí tenemos los envasados de legumbres, ¿vale? Legumbres, pues, por darle un poco de uso al garbanzo y a la lenteja, que no teníamos uso en los otros mapas, solo teníamos para vender. Pues aquí podemos hacer garbanzos envasados y lentejas envasadas, ¿vale? Con los palés vacíos también, ¿vale? Se echa ahí a granel y sale aquí los palés, ¿vale? Es una fábrica nueva en este mapa. Eso sí es nuevo en este mapa. Junto con la cal amarillenta, carbonato cálcico que ya hemos visto, los peles de paja también. Porque los diferentes, en los anteriores mapas teníamos peles de madera. Hay algunos nuevos, otros que no están. ¿Vale? El centro de distribuciones de la coronela no está aquí, ¿vale? Los productos que se hacían allí prácticamente no están aquí. No hay ninguno. Bueno, ¿qué os está pareciendo el mapa? A ver, contadme. Dentro de lo que estáis viendo, vuestras primeras impresiones, a ver. Y aquí tenemos la azucarera. 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 Tenemos aquí para vender, ¿vale?
Aquí vendemos corte de remolacha, azucarera. Vendemos remolacha, ¿vale? Corte de remolacha, caña de azúcar y los productos nuevos, ya no sé yo si saldrán aquí. Si tenéis el DLC de la zanahoria, ¿vale? ¿Dónde está la zanahoria, coño? Para aquí lavada, pero... Zanahoria aquí, ¿vale? No sale, ¿vale? La zanahoria, remolacha y chirivía no se vende aquí porque, bueno, esto sale directamente automáticamente en estos puntos, ¿vale? No lo determino yo porque no son del juego, no es del mapa. Buenos días, David Cado. Muy chulo y completo, deseando jugarlo. Me gusta el mapa, la coronela, al que le estoy dando mucho. Y este también lo jugaré, es un gran trabajo. Muy chulo el mapa, con ganas de jugarlo. Ya tengo ganas de meterle mano, excelente con todos tus mapas. Muy guapo diseñador, felicidades. Lo que me gustaría saber es cuántas fábricas hay. Pues no lo seré yo. No lo seré yo, ahora le echamos un vistazo a ver las que hay, así por encima. Y aquí tenemos el molino de azúcar, ¿vale? Esto sí hay que comprarlo, lo otro es para vender. ¿Vale? Este es para vender esta zona, aquí no se compra. Y aquí tenemos que comprar el terreno para tener el molino de azúcar, ¿vale? ¿Vale? Ahí se descarga los materiales, bueno, ahí se descarga los palés vacíos. Y aquí nos saldrían los productos en palé, ¿vale? El azúcar, bueno, los productos no, el producto, el azúcar, ¿vale? Palé, remolacha azucarera, corte remolacha o caña de azúcar. Arturo, muy bueno, con ganas de jugarlo. ¿Cuánto pesa el mapa? 600 megas. El mapa pesa 600 megas. Vale, salimos por aquí. A la derecha ya no tenemos nada más que, bueno, tenemos acceso a la granja 1. Si seguimos para acá, tenemos aquí el camino este y llegamos a la zona de los silos de ensilaje de la granja 1, ¿vale? En este camino va para acá. Y bueno, la zona también del aseradero, ¿vale? Y aquí pues se termina el mapa, ¿vale? Aquí a la derecha, ¿vale? Bueno, vamos a coger ya para el centro, que es lo que nos queda. Zona del centro, el pueblo y, bueno, diferentes fábricas que tenemos también por aquí. Más los mods, 600 megas más los mods. 600 megas solo es el mapa, ¿vale? Los mods van aparte. Los mods van aparte. Son tres modos que se necesitan, vamos, entre los tres mods no llega a 50 megas, creo. En total serían 650 megas por ahí, prácticamente. Estoy hablando de así a ojo, ¿vale? No sé lo que pesan los mods, pero vamos, mucho no pesa, ¿vale? Sí, está mandado ya, Tony. Está mandado de la primera vez que se mandó. Fue hace 2 meses largo, ¿vale? El mapa está terminado prácticamente desde febrero. Bueno, aquí me he equivocado yo de señal. Esta señal no va aquí. Esta de Paleco no va aquí. Para que veáis lo que he jugado yo al mapa, ¿vale? El testeo que tiene mapa es en lo mínimo. No tiene mucho testeo, es lo mínimo, ¿vale? Esta señal no va aquí. Ahora veremos dónde va. Esta no va ahí. Esta se cambia en la actualización, ¿vale? Aquí tenemos logística, el Masca.
¿vale? Aquí tenemos una fábrica, tenemos un punto de venta, logística es un punto de venta, ¿vale? De palé, sobre todo de palé, producto de fábrica, ¿vale? Se venden ahí adelante, ¿vale? Ese simbolito. Y aquí tenemos una producción, una fábrica, que la puse a última hora, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? En esta zona estamos, que es el 89. Tenemos la fábrica de producción de fertilizante orgánico, ¿vale? Que de momento no sirve para fertilizar, ¿vale? O sí, sí sirve para fertilizar, perdón, ¿vale? Y el fertilizante orgánico se produce a partir de la hoja de aceituna y el agua, ¿vale? O sea que primero tenemos que coger aceituna, lavarla y la hoja de aceituna, traerla aquí, más agua, ¿vale? Para crear el fertilizante orgánico. Fertilizante orgánico sale en barriles. Barriles de 100 litros o 200, no, 200 litros creo que eran, ¿no? Barriles de 200 litros salen, ¿vale? Salen aquí y se echa la hoja, el agua, ¿vale? Y el fertilizante orgánico sale aquí, ¿vale? En barriles. Hay que cogerlo a mano, se pueden coger con la mano. Es otro producto nuevo de este mapa. No vende peso el último mapa de Domao con la textura pesa 6 gigas. Eso es un mapa, eso es otra historia, ¿vale? Eso es otra historia, eso es gente que hace mapa, pero que los mapas están basados sobre todo en los edificios y las texturas que tienen esos edificios, los edificios que hacen ellos mismos, ¿vale? Eso es un mapa que eso es otra historia, ¿vale? Esto no es mapa que yo pueda hacer, yo ya sabéis, lo hago a partir de objetos originales y edificios originales del juego. Yo no hago edificios, ¿vale? Edificios no sé yo, bueno, no es que no sepa, no tengo tiempo. Si tuviera tiempo, le dedicaba el tiempo necesario para hacerlo, pero que no tengo. Eso hay que dedicarse a eso prácticamente, si no, no. Bueno, aquí en esta zona tenemos el taller agrícola. Aquí se puede arreglar los vehículos, ¿vale? Creo que era aquí la zona donde ponemos el vehículo. Creo que era ahí. ¿Vale? Ahí tenéis. Y podemos repararlo. ¿Vale? Repararlo, configurarlo. ¿Vale? No se puede vender aquí el vehículo. Solo reparar. Es un taller ahí agrícola. El frenazo. Ese, por cierto, es el encargado. Mira. Sale por ahí. Tened cuidado con él. ¿Vale? Tened cuidado con él porque no es de fiar. ¿Vale? Y aquí se puede vender el metano. Quiero recordar que el metano se vendía aquí. Vamos a ver. El metano, ¿dónde está? Quiero recordar que ese metano se vendía aquí. No sé si saldrá siquiera aquí el metano. Aquí está, ¿vale? Estación de metano. Es esta, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Esta estación de metano. Vale, salimos de aquí y vamos avanzando un poco para adelante. Vamos a ir a la... Tenemos aquí una pequeña zona de placas solares colocadas que nos darán beneficio, ¿vale? Por hora o por día, no sé cómo era. ¿Vale? Solo tenemos que comprarla y ya está, ¿vale? Y aquí tenemos la otra cooperativa, digamos, en la estación de grano, ¿vale? Aquí, ¿vale? No, esta no es. Aquí, elevador de grano, ¿vale? No, estación, elevador de grano. Donde vendemos todos los granos que tengamos y aparte
podemos comprar. El grano se vende ahí arriba. Y aquí podemos comprar fertilizante. ¿Vale? Fertilizante sólido. Y semillas, ¿vale? Ahí tenemos otro tío vigilante. Y ahora metamos ahora mismo 42 gigas. ¿Cómo se fertiliza con eso y para qué cultivo sirve? El fertilizante orgánico se fertiliza igual que el fertilizante sólido, ¿vale? Es igual. Pero es otro producto que tienes ahí la opción de cogerlo y abonar con él, ¿vale? Es igual que el fertilizante sólido, ¿vale? Lo que tengo que, bueno, ya lo diré en otro directo, ¿vale? En el directo de mejor que nos pongamos a jugar un poco. Diré si es más rentable uno o el otro. Yo creo que quiero recordar que el fertilizante orgánico lo he puesto que es más rentable, gasta menos, ¿vale? Gasta menos que el normal, el orgánico menos que el normal. Bueno, nos falta por ver la única fábrica que no está en el centro. Es esta, ¿vale? Que no, es esta. ¿Vale? Fábrica de envasados. Y vamos a coger el mismo para llegar a ella. Y vamos a coger por aquí mismo, ¿vale? Bueno, vamos a tirar por aquí. Y ya llegamos al pueblo. Sí, vamos para el pueblo, ¿vale? Vamos para el pueblo. Vamos para aquí, para arriba. Y vamos a ver las diferentes fábricas que tenemos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos la primera, que es la textil, industria textil, ¿vale? Aquí cada uno va andando por donde le parece. ¿Vale? Aquí tenemos, no creo que haga falta de mucho de explicar cómo va, ¿vale? Tenemos punto de venta de la tienda esta, ¿cómo se llama? El supermercado, ¿vale? Este es el supermercado. Vale, el pueblo está bastante bueno, está currado. Le he puesto cariño, ¿vale? He tenido bastante tiempo para hacerlo, ¿vale? Toda la decoración y demás, ¿vale? No es poner cuatro casas y ya está, ¿vale? Tiene su trabajito. Su trabajito esto. Vale, que tenemos los caballos y nos metemos para acá y tenemos la central lechera que podemos venir a vender. No hace falta comprar el terreno para vender, venimos y vendemos directamente aquí, ¿vale? Si no somos dueños del terreno podemos venir también igualmente, ¿vale? Y podemos vender. Y si lo compramos, estamos en la zona 80, creo, ¿no? Aquí, ¿vale? Esto es donde estamos para vender, en la 80. Y aquí tenemos central mechera, donde a partir de la leche, los palés, el azúcar y la leche de oveja, podemos crear mantequilla, queso, chocolate, que no sé de dónde sale, y el queso de oveja, ¿vale? El chocolate que salga de la leche, del azúcar nada más, pues no me cuadra, pero bueno, esto es del juego. Y el queso de oveja, que no el queso manchego, ¿vale? Queso de oveja.
y el queso normal del juego, ¿vale? Ahí entregamos los palés. La leche ahí en el depósito ese y el azúcar ahí un poco más para adelante, ¿vale? Como sabéis, tiene diferentes puntos de entrega de productos, que no todo está puesto en el mismo. Lo más fácil es poner un punto de entrega y ahí se entregue todo. Pero bueno, ya sabéis cómo yo hago las cosas. Bueno, salimos de aquí. Y llegamos a la fábrica de confecciones de ropa, ¿vale? Ahí tenemos la posibilidad de cambiando de ropa, ¿vale? ¿Vale? Igual que en la granja, pues aquí también podemos cambiar la ropa, el personaje y demás. Y compramos el terreno. Es el 81. El 81. Y aquí pues tenemos la ropa, ¿vale? El tejido y los palés. El tejido es de la fábrica de textil que hemos visto antes. ¿Vale? Aquí salen los productos. Aquí se entrega los palés vacíos. Y el tejido. No se entrega el tejido. También allí, ¿no? Sí, creo que se entrega a los dos mismos sitios. Creo que lo iba a poner aquí atrás, pero al final no lo he puesto. Que se entregara el tejido aquí y los palés ahí. Pero al final lo he dejado en el mismo sitio. Bueno, se puede cambiar eso, ¿vale? Sin importancia se puede cambiar. Vale, y nos queda por ver la panadería. La fábrica de envasado de aceites. Y la tienda. Bueno, y el restaurante. Aquí tenemos la panadería, ¿vale? Básica, ¿vale? Lo normal. Entramos por aquí. Los productos se entregarían aquí, creo. ¿Dónde estamos? Estamos en el 79. 78 los textiles, ¿vale? ¿Vale? Ahí se entrega. Aquí estarían los padres de pan, tarta y donut, ¿vale? A partir de la harina, los panes vacíos, azúcar, leche, huevo, mantequilla y fresas, ¿vale? Aquí se entregan los productos y los panes vacíos aquí. Está interesante el mapa, muy buen trabajo, gracias, pescado. Una cosilla, no me deja entrar al Discord del canal. Pues tiene que entrar por ahí el Discord, seguramente ese enlace esté caducado, seguramente. A ver si alguien que esté en Discord puede pasar un enlace de invitación por ahí al canal, de bienvenidas, ¿vale? Para que quiera meterse al Discord, que entre. Vale, y vamos a ver el restaurante. ¿Vale? La pizzería San Pedrito, ¿vale? Yo creo que no hace falta decir nada más. Con este nombre está todo dicho, ¿vale? Pizzería San Pedrito. Te lo dije que iba a quedar inmortalizado en un mapa. Te lo dije. No sé dónde estará Pedrito metido hoy, pero bueno, seguramente vea este vídeo y ahora mismo se esté cagando la madre que parió Peneque, ¿vale? Pizzería San Pedrito, ¿vale? A ver. ¿El 78 era? No, esto no se compra, ¿vale? Esto no se compra. Esto es venta, ¿vale? Aquí no se compra nada.
Esto es de venta, solo 20, ¿vale? Producto de ven para vender. Se entra y se sale por el mismo sitio, ¿vale? Se vende aquí, ¿vale? No es una fábrica, es producto de venta en pizzería. Yo creo que me ha quedado bastante bien, ¿vale? En la zona. Y bueno, nos falta la fábrica de envasado de aceite y la tienda, ¿vale? Vamos a ir a la fábrica de envasado en un momento y volvemos para acá, que está la tienda agrícola aquí. Que no es que tenga nada especial, pero bueno. Quería comentar alguna cosilla antes de terminar, ¿vale? Aquí tenemos la gasolinera. Hay dos, la que vimos al principio del vídeo y esta, ¿vale? Exacto, te ha pedido, ¿no? Son low cost. Sí, son low cost. Y se vemos a la fábrica de envasado. ¿Vale? Envasado ecológico. Ya tenemos compra, por eso nos sale esto aquí, ¿vale? Aquí se entregan los productos. A ver, ¿dónde está? Envasado. Vale, ahí se entregarían los productos a granel con la cisterna, ¿vale? Aquí saldrían los palés. Y los palés vacíos se entregan aquí. ¿Vale? No sé cómo se queda esa escalera ahí, pero bueno. Una forma de que no ocupe sitio, ¿vale? No estorbe. Ahí está la escalera, ¿vale? Bueno, vamos a salir de aquí y nos vamos para la tienda. Aquí estamos cerca de la biogás, ¿vale? La tenemos ahí. Bueno, y creo que ya la tienda, lo último que queda por ver. Creo que no me queda nada por enseñar. Creo, ¿eh? Esta tarde son las 1 y 10. Ahora cortaremos el directo. Y esta tarde, si puedo, ¿vale? Jugaremos un ratito. A ver si puedo. No lo aseguro, ¿vale? Si no, tenemos que esperar ya unos días, ¿vale? Entre semanas. A ver las ganas que tengo. Porque me levanto a las 4:30 para trabajar y estoy hasta las 3, pero me levanto a las 4:30. Entonces no me quedan ganas por la tarde. No me quedan ganas ninguna. Vale, entramos a la tienda. Lo básico. La tienda normal y corriente. Vale. Los vehículos salen aquí, ¿vale? Cuando lo compramos, tenemos la posibilidad de vender y arreglar aquí en el taller, ¿vale? Y aquí se compran, bueno, tenemos el taller aquí de comprar, ¿vale? Distribuidor agrícola La Maroma, ¿vale? Esto no tiene significado ninguno, ¿vale? ¿Vale?
Y bueno, lo que quería enseñaros es básicamente, bueno, que los colocables, el tema de los colocables que tenemos en el mapa, que bueno, todavía no es seguro que me lo acepten, ¿vale? Los colocables, porque me dieron problemas con el tema de las texturas, ¿vale? Los colocables, digo, los coleccionables, ¿vale? Nos irán apareciendo aquí, ¿vale? Vamos a ver los coleccionables. Tengo un vídeo preparado, si, por si, si me lo aceptan directamente, finalmente, que todavía no estoy seguro si el mapa se va a publicar con los coleccionables o no, ¿vale? Esperemos que sí. Si no me lo aceptan, lo publicaré una versión aparte para PC, ¿vale? Con el tema este de los coleccionables. Vamos a ver dónde tenía yo uno. A ver, creo que había uno. A ver, creo que había uno aquí. Creo que había un coleccionable aquí. No, aquí no. Vamos a ver el de la parada de autobús, ¿vale? Que es donde se inicia la partida. Bueno, ahora vamos a ver el single player. Vamos a ver cómo saldría el mapa en single player, ¿vale? Vale, aquí iniciamos la partida, salimos aquí y aquí tenemos el primer coleccionable, ¿vale? Leemos lo que nos pone, está traducido, ¿vale? Le damos a la R y vemos lo que nos pone aquí. Hace unos días, un grupo de individuos robó una colección de tarjetas especiales de la tienda agrícola. Intenta localizarlas todas. Enhorabuena, has encontrado una tarjeta especial. Aún tienes que encontrar 33 más. O sea, tenemos 34 coleccionables, ¿vale? Nos vamos a la tienda. Mira, qué susto, tío. Tío, qué susto, tío. Esto de las notificaciones está, me cago en la puta. Gracias, tío. Gracias, Ninja, por esa raid. Gracias, tío. Bienvenido a los que venís de parte de Ninja. 50 seguidores. Muchas gracias, Ninja, tío, por la raid. Bueno, estamos... El canal sigue creciendo. Iván Rumu Cracks, bienvenido. Bienvenido, Iván. Bueno, lo que iba diciendo, ¿vale? El tema de los coleccionables. Bueno, ahora la gente empezará a seguir. El churro canal sigue creciendo. Yo-Elmon, bienvenido. Bienvenido, Elmon. Gracias por el follow. A lo que venéis nuevo. El churro canal sigue creciendo. Erot-69, bienvenido. Bienvenido, Erot. Gracias por el follow. Ahora habrá unos pocos. Vamos a esperar y ahora sigo explicándolo porque si no me hago un lío. ¿Vale? Bienvenido. Bienvenido, Gorrión. Estamos aquí viendo el nuevo mapa, ¿vale? La segunda parte de la presentación. La primera la hicimos ayer, la tenéis en YouTube, ¿vale? En el canal de YouTube. Gracias por el follow. El churro canal sigue creciendo. Balbino-05- bienvenido. Bienvenido, Balbino. El churro canal sigue creciendo. Jonai-40, bienvenido. Bienvenido, Jonás. Jonai. Vale. Esta segunda parte de la presentación estaba ya terminando. Estábamos viendo la parte de la tienda agrícola, ¿vale? Y los coleccionables, ¿vale? Tenemos 34 coleccionables en el mapa y los coleccionables nos irán saliendo aquí, ¿vale? En este cuadro, ¿vale? Las tarjetas, pues estamos simulando que las tarjetas están aquí colocadas, ¿vale? Son tarjetas de mi mod, en su mayoría. Y van saliendo aquí colocadas. Han sido robadas, están por ahí perdidas en el mapa. Y conforme las vamos encontrando, nos dan dinero. Un buen dinero, ¿vale? No todos son iguales, algunos más, otros menos. Depende el valor de la tarjeta. Irán saliendo aquí, ¿vale? Aquí salen los mods y aquí salen los mapas. Imágenes de los mapas míos, ¿vale? Saldrán aquí. Entonces, pues siempre vais a ver más o menos lo que tenéis encontrado. En total son 34, ¿vale? Buena, Almansa. Buena, Iván. ¿Qué tal?
Dede, muy buenos días, buenas. Daniel, pongo un momento el mapa para verlo. Bueno, pues pongo el mapa. Si lo queréis ver. Vale, mapa entero aprovechado. Estamos en modo multiplayer, ¿vale? Y ahora vamos a ver single en un momento, antes de terminar. Vale, tenemos cuatro granjas. Granja 1, el Villarejo, que está aquí. Granja 2, los Arenales, que la tenemos aquí abajo. Granja 3, Palo Varejo. Y granja 4, los matorrales, que la tenemos aquí abajo. ¿Vale? Diferentes fábricas por todo el sitio, por todo el mapa. El mapa 100% aprovechado. ¿Vale? No hay un rincón que no esté aprovechado en el mapa. Así que bueno, vamos. Voy a cerrar partida. Y voy a iniciar partida en single. ¿Vale? Estoy en partida multiplayer. ¿Vale? Tenemos cuatro granjas predefinidas, ¿vale? Villarejo, los Arenales, Palo Varejo y los Matorrales. Está guapo el mapa. Está mal que lo diga yo, que soy el creador, pero está guapo, ¿vale? Nuevo granjero. Iniciamos partida, modo multijugador, solo para multiplayer, ¿vale? Para que funcione bien, solo multiplayer. Iniciamos partida multiplayer, ¿vale? En este modo. Y el Villarejo normal, ¿vale? Es lo mismo, pero no tiene las granjas instaladas, solo una granja. No, no está disponible todavía, Almansa. El mapa no está disponible todavía. Está en fase de pruebas. Esperemos que en este mes supere las pruebas y se publique, ¿vale? Ya iré yo diciendo por mis canales, por mis redes sociales, cuándo se publicará el mapa, ¿vale? Ya lo iré yo comentando. Estos vídeos se van a subir a YouTube, ¿vale? Resubido. Buena, Mausmo, ¿qué tal, tío? Bueno, lo dicho, el mapa es el mismo, ¿vale? Mismo mapa. El churro canal sigue creciendo. Daniel Sole 12, Sí, bienvenido. tiene una cantera de piedra. Bienvenido, Daniel. Gracias por el follow, tío. Tiene una cantera de piedra, ¿vale? Donde tenemos que comprar el terreno, ¿vale? Este, el 73, lo compramos y tenemos ahí toda la piedra que queramos para producir cal también, ¿vale? Incluido en esta zona, tenemos incluida también, aparte de la cantera, de coger las piedras, tenemos incluido la fábrica, bueno, la producción de cal, ¿vale? Echamos la cal, la piedra y nos produce la cal. Y cal amarillenta, ¿vale? Aparte también podemos producir el carbonato cálcico, ¿vale? Que es para vender. Bueno, lo que queríamos ver de la multiplayer, ¿vale? De la single player que aparecemos en esta granja, ¿vale? La granja 1, que es el Villarejo. En este caso ya veis en el minimapa, ya no nos sale aquí lo del multijugador. Solo tenemos una granja, ¿vale? Solo tenemos una granja. Y también tendremos en la granja 2, que es aquí abajo. ¿Vale? La granja 2 sí nos sale por defecto lo que es la zona del cortijo, ¿vale? Lo que es el cortijo. Lo único que sale es el cortijo. Este colocable, ¿vale? Y las ovejas. ¿Por qué salen las ovejas y el colocable ese? Porque es, digamos que es para mantener en la partida por defecto la fábrica de queso manchego, ¿vale? Que viene por defecto instalada en esta fábrica, en esta granja, ¿vale? Tenemos las ovejas lecheras y en dentro del cortijo. Tenemos la producción de queso manchego, ¿vale? No podemos abrirlo porque no somos dueños del terreno. Como vengo diciéndolo siempre, hay que comprar terreno para poder utilizarlo, ¿vale? Por defecto tenemos el 126, 29, el 20 y el 20, 122, ¿vale? Y si compramos esto, ¿vale? Vamos a vender más.
Si lo compramos, ya podemos abrir la puerta y utilizar la fábrica, ¿vale? Para producir queso. El queso hay que coger un cubito, ¿vale? El cubito que lo tendremos en la tienda, ¿vale? En herramientas, varios. Tenemos el cubito de leche, ¿vale? Nos lo traemos para acá con nuestro vehículo. Y nuestra leche la tenemos que, con la cisterna, la tenemos que meter aquí, descargar aquí en este depósito. El cubito lo metemos aquí. Ahora lo vamos a ver para el que no haya visto el vídeo de ayer, ¿vale? Cargamos el cubito de leche y descargamos la leche aquí. La metemos aquí y ya se empieza a producir. Aparte, no hace falta la garrafa de cuajo. Estas son de decoración, pero la tenemos en la tienda. En palet tenemos la garrafa de cuajo, ¿vale? Con una garrafa tendremos para varios queso, ¿vale? ¿Vale? Cuajo son 5 litros, ¿vale? Bueno, 5 litros por aquí, pero son 40, ¿vale? Por eso se ha mantenido en el single player. Tenemos esta granja solo. Solo tenemos. A ver, ¿qué voy a hacer yo? Solo tenemos esto, ¿vale? De la granja. En el multi, pues está todo lleno de cosas, ¿vale? Más la granja 1. Donde tenemos todo, ¿vale? Tal y como lo tenemos en el multiplayer, ¿vale? Aquí tenemos la producción de queso parmesano, ¿vale? Queso parmesano es queso con la leche de oveja, de vaca, ¿vale? Que es la misma, el mismo funcionamiento que la otra. Con otro cubo, ¿vale? Ya el cubo nos viene aquí por defecto. Y por defecto también tenemos algo de leche, ¿vale? La animación sale como agua, pero bueno, no he conseguido que salga ahí blanco. Intentaré corregirlo, a ver si me sale. Ahí tenemos la leche, ¿vale? Nos vamos para acá. Y ahí arrimándolo aquí, se descarga, ¿vale? Ya tenemos 81 litros de leche. Nos faltaría el cuajo para poder... El cuajo se echa aquí, creo, ¿vale? No, el cuajo se pone aquí, ¿vale? El cuajo se pone, se arriba aquí al Tiger este de descarga y se mete aquí. Y ya tendremos el funcionamiento de la quesería, de queso parmesano, ¿vale? Vean a salir aquí a granel, ¿vale? Bueno, a granel, por piezas. Y tenemos nuestra opción de llevarlo en un vehículo a suelto o unas cajas que se pueden comprar en la fábrica, ¿vale? En la tienda. Venga, David, saludos, tío. Bueno, poco más, ¿vale? Lo demás, el mapa es el mismo, ¿vale? El mapa es el mismo que en el multijugador, ¿vale? Lo que pasa que la diferencia es esa, que es la que arriba, en la granja 3 y granja 4 no tenemos nada, ¿vale? Esto se me ha quedado aquí pintado en la PDA, pero eso no fluye. Bueno, aquí tenemos también las ovejas colocadas, ¿vale? Pero no hay granja, ¿vale? No hay granja. La granja, pues esto lo podemos tener para poder crear nuestra propia granja o crear aquí poner fábricas de lo que queráis, ¿vale? Aquí sí tenemos esto puesto, darle las ovejas. Y creo recordar que arriba también estará puesta la vaqueriza, ¿vale? También está puesto. Lo único que se mantiene son los animales. La granja desaparece, ¿vale? Veis que no hay nada. Está la granja 4. No hay nada. Si queréis jugar en single con toda la granja disponible, para que elijáis la que queráis, porque la granja se puede vender todo lo que hay en la granja se puede vender, menos la casa de la granja, que es el cortijo, digamos, donde está metida la fábrica. Todo se puede vender menos eso. Después, pues a partir de ahí podéis hacer lo que queráis, ¿vale? En la granja a vuestro gusto. O iniciáis en single player
y en los huecos que hay vacíos de las granjas que no están, pues ahí iniciáis vuestra granja, ¿vale? Si no os gusta la granja principal. Y a todo el mundo no le gusta, ¿vale? Me puede gustar a mí, que yo la he hecho, pero hay gente que no le gusta y lo modifica. Pues lo puedes vender todo menos esto, ¿vale? Menos esta zona. Donde está todo estos edificios. Cobertizo y demás, esto no se puede vender, ¿vale? Así que bueno, se vale. Creo que lo vamos a dejar por aquí ya, ¿vale? Son las 1:30 y hay que almorzar, ¿vale? ¿Vale? Creo que está todo visto, ¿vale? Si hay alguna duda, tenéis alguna duda, ponedme por ahí en YouTube, en los comentarios, lo que veáis, ¿vale? Este vídeo se va a subir dentro de una hora, por ahí estará subido a YouTube, ¿vale? Así que bueno, lo dicho, si esta tarde tengo tiempo y ganas, haremos un directo de jugando un poco, ¿vale? Veremos los nuevos productos, veremos las nuevas texturas de suelo también, las nuevas texturas de cal, de purín, de estiércol, el ángulo multiterreno que también tenemos en el mapa. Y pues también veremos el Manure System, ¿vale? Las cosas que están acopladas al Manure System, están adaptadas, ¿vale? Para PC. Por mí nada más, ¿vale, chavales? Espero que os haya gustado el mapa, que lo juguéis cuando esté disponible. Y poco más, ¿vale? Esto, recordadlo, que el mapa está hecho para vosotros. Yo prácticamente no juego, ¿vale? Intento hacer los mapas que os gusten y lo hago a mi gusto, pero que os gusten, ¿vale? Nada más, chavales. Nos vemos luego si tengo ganas, ¿vale? Si no, en el transcurso de la semana que viene, seguramente haga algún directito, ¿vale? Por aquí por Twitch, y si no, algún vídeo en YouTube, ¿vale? Nos vemos, ¿vale? No seáis malos y espero que pronto tengamos el mapa listo, ¿vale? Un saludito. Nos vemos esta tarde, si no, en el transcurso de la semana que viene, ¿vale? Venga, no seáis malos. Vídeo de presentación del mapa para terminar el vídeo, esto, ¿vale? Va mal, mejor lo cogemos de aquí, de mis vídeos. ¿Dónde está el vídeo? Creo que a ver el final. ¿Dónde está el último?
Por fecha. Por fecha. Este.